Muy buenas tardes a todos los que están conectados vía Zoom y también a todas las personas que nos acompañan por YouTube. Vamos a iniciar los seminarios de investigación del Departamento de Medicina e Isotecnia de Rumiantes. En esta ocasión nos va a acompañar el doctor Einar Vargas Bello, que me da mucho gusto tenerlo por aquí. Ahorita les vamos a dar una reseña curricular del doctor. Él viene de la Universidad de Copenhague. Es orgullosamente egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia y tuvimos la suerte de que anda haciendo un tour por México, un tour científico-cultural, entonces quedó perfecto para que pudiera acompañarnos y no desvelarlo, porque si estuviera en Dinamarca, de todos modos lo íbamos aquí a enganchar. Entonces, bueno, una parte de... es muy joven el doctor, pero tiene un currículum impresionante, entonces esta plática seguramente les va a dejar muchísimo. Y nada más para que se den una idea de lo que ha hecho el doctor, es que como les comenté, él tiene la licenciatura de Medicina Veterinaria Isotecnia en la FMDZ UNAM. Posteriormente se fue a hacer su maestría a la Universidad de McGill en Canadá y posteriormente hizo su doctorado en la Universidad de Nottingham. Dentro de su experiencia profesional, él ha sido profesor asociado en la Pontificia Universidad Católica de Chile del 2011 al 2018 y actualmente es profesor de la Universidad de Copenhague. A él su tema de interés es la nutrición en rumiantes, pero además de este tema, él tiene ahora sí que una red muy grande de investigación. Colaborado y colabora con universidades e instituciones en Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Él tiene una gran cantidad de artículos científicos publicados, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en nivel 1 y para esta plática vamos a cambiar un poco la dinámica. Como saben, la mayoría de ustedes, si es que nos han seguido, es que las preguntas con toda confianza en el chat, ya sea de Zoom o las personas que estén en YouTube, nos escriben sus preguntas y se leen al final. Al doctor le gusta interactuar y que se enriquezca más su plática, entonces pregunta que ustedes vayan escribiendo, yo voy a interrumpir al doctor para leerla, para que nos responda y se pueda enriquecer mucho más la plática. Entonces, muchísimas gracias, doctor Einar. Si nos puedes compartir tu pantalla, por favor. ¿Voy? ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Perfecto. Ahí está. Ya, está. Perfecto, ya la podemos ver. Entonces, adelante, yo voy a apagar mi cámara, el micrófono lo voy a mantener abierto para poder ir leyendo las preguntas o cualquier cosa que tú necesites. Lo mantengo abierto el micrófono, pero la cámara para no estar a lo mejor distrayendo, ¿ok? Pero pues te dejo todo el micrófono. Si se lo pueden activar, por favor, porque lo tiene apagado. Ahí. ¿Sí? Si puedes controlar también los comentarios de YouTube o de Facebook. Luego, sí, aquí. Sí. Ok, no bueno. No te preocupes. Sí. Gracias. ¿Ya? ¿Empiezo? Sí, adelante, todo tuyo. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí estoy en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, y como verán, estamos en una posta isotécnica. Así que, bueno, estoy muy orgulloso de estar aquí en la casa de nuevo. Como ya lo dijeron, yo soy médico veterinario isotecnista de la UNAM, en CU, y vamos a ir revisando algunas cosas que hemos ido trabajando, y prácticamente todo lo que presento siempre es lo que hemos publicado y hecho con los alumnos y con algunos colegas. Y bueno, traté de buscar un título llamativo y yo creo que lo que hacemos es nutrición inteligente. Suena muy rimbombante, pero en realidad es bastante básico, pero al final voy a dejar algunas cosas que están, temas conceptuales más bien, de qué significa inteligente. Así que vamos a pasar. Como ya lo dijeron, bueno, pues yo soy... originariamente también de la Ciudad de México, estuve en Canadá, en Inglaterra, luego estuve algunos años en Chile y ahora estoy en Copenhague, en Dinamarca. Básicamente mi línea de investigación pues, es muy amplia y hemos trabajado sobre todo en lípidos, desde estudios in vivo, estudios in vitro, principalmente nosotros nos debemos a todo lo que son intervenciones dietarias.
y sobre ellas hemos ido analizando diferentes lácteos, desde leche fluida, leche que se transforma en queso o en helado. Algunos otros estudios hemos hecho también leche en polvo. Y a partir de esto también tratamos de entender qué pasa a nivel molecular. Hemos hecho estudios de nutrigenómica, estudios de microbioma también, y estudios en metaboloma en leche. Entonces, prácticamente trato de ver todas las aristas que comprenden el metabolismo de lípidos en rumiantes. Entonces, vamos a ir revisando algunas cosas que hemos hecho en vacas, en ovejas, en cabras, en algunos casos. Entonces, básicamente yo comencé en el doctorado en Inglaterra y prácticamente comprendió una parte que es estudios in vivo con vacas con fístula ruminal y después pasé a cultivos celulares, como lo pueden ver aquí en las fotografías. Entonces, lo que yo me dediqué principalmente en esos años fue a comprender qué pasaba a nivel de rumen, cómo los microorganismos hidrogenaban ácidos grasos poliinsaturados provenientes de la dieta de los animales y qué productos se obtenían a partir de esa hidrogenación ruminal. Esa fue como la primera parte que tuve que meterme en la cabeza para comprender que entre lo que entra y lo que sale se originan compuestos que tienen cierta bioactividad a nivel del humano. Algunos de estos ácidos grasos, como por ejemplo este que ven aquí, el ácido baxénico, el ácido ruménico, que también lo conocen muchos como el GLA o linoleico conjugado, tienen ciertas, o se le han atribuido ciertas capacidades para prevenir ciertos tumores en líneas celulares. Entonces, eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a tratar de promover que haya un incremento de subproductos de esta hidrogenación ruminal. Entonces, en la primera etapa de mi investigación, lo que hicimos fue básicamente comprender cómo se transportaban los ácidos grasos en el plasma sanguíneo, y lo que nosotros hicimos fue estudiar el plasma entero y después fragmentamos por lipoproteínas de alta, baja densidad y muy baja densidad. Entonces, para esto fue un capítulo de mi tesis, nada más para que vayan comprendiendo. Utilicé unas emulsiones que se infundieron en el rumen a modo de pulsos ruminales. En este caso, utilizamos leche descremada como control. Sobre la leche descremada agregué una cantidad de aceite de soya y otro tratamiento tuvo aceite parcialmente hidrogenado. Entonces, básicamente, la pregunta que traíamos era cómo se transportan los ácidos grasos trans de 18 carbonos, que son los que normalmente tienen o se atribuyen ciertas características funcionales para la salud humana. Se hicieron perfiles de ácidos grasos también sobre plasma entero y después sobre las fracciones de lipoproteína. Y bueno, básicamente aquí lo estoy pasando muy rápido, no quiero como parar en estas cosas tan específicas, pero lo que sí podemos ver que a partir de esos estudios que hicimos, encontramos que estos ácidos grasos trans de 18 carbonos van a ser aumentados dependiendo de la fuente, ¿no? De la fuente que viene en el alimento. Y en este caso, grasas trans, grasas hidrogenadas, ya por su naturaleza, ya tienen bastantes ácidos grasos trans que sobrepasan la hidrogenación en rumen. Y por lo tanto, cuando uno analiza, al menos en plasma sanguíneo, detecta incrementos en estas cadenas de ácidos grasos 18 carbonos trans. Entonces fue bastante interesante. Otra cosa que encontramos aquí fue que la fracción de lipoproteína de muy baja densidad es la que está encargada del transporte de estos ácidos grasos trans. Suena muy fácil, pero esto fue en realidad un cuestionamiento de ciencia básica que después sirvió como un pilar, un fundamento en lo que yo estaba entendiendo para seguir después con intervenciones dietarias. Entonces, básicamente aquí, esto es lo que les estaba mencionando, al momento de fragmentar lipoproteína de alta, baja y muy baja densidad, también por cromatografía de capa fina, lo que nosotros hicimos fue fragmentar esteres de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, y a cada una de esas fracciones se le hizo un perfil de ácidos grasos por cromatografía de gases. Y bueno, la misma historia. En este caso, la lipoproteína de muy baja densidad asociada a triglicéridos fue principalmente la fracción que estaba encargada de transporte de ácidos grasos trans de 18 carbonos. Posterior a eso, en realidad, yo me pregunté y dije, bueno, esto es en el animal, pero ¿qué pasa a nivel de glándula mamaria? Entonces, para eso trabajé con una línea celular
Y sobre esa línea celular que trata de hacer una mímica de lo que pasa en parénquima de glándula mamaria, pues a esas células las estuve incubando con diferentes ácidos grasos y con diferentes cadenas de carbonos. Entonces, para ello también tuve que meterme a la teoría. Si se fijan por aquí en este diagrama, que son diagramas bastante clásicos, tenemos las lipoproteínas, que son las que transportan o las encargadas de transportar estos lípidos. Tenemos aquí el capilar sanguíneo y después lo que sería la célula mamaria, en la cual se empaquetan esos lípidos que son transportados, se empaquetan en forma de triglicéridos y después son secretados como glóbulos de grasa en la leche, ¿no? Aquí lo conocen como glóbulo de grasa en la leche. Entonces, la línea celular fue una célula, fueron células apicales de epiteliales de glándula mamaria. Sobre ellas hicimos incubaciones de 24 horas y, como les digo, estuvimos trabajando con ácidos grasos de cadena larga, saturada, como el palmítico, esteárico. Después por ahí pasé a la parte de monoinsaturados como el oleico, luego poliinsaturados como linoleico, huménico, y también puse dos ácidos grasos trans 18 carbonos, que es el ácido elaídico y el baxénico, que son, yo diría que dentro de la naturaleza de las matrices son de los más comunes que podemos encontrar. Y a cada uno de esos tratamientos estuvimos a diferentes concentraciones, ¿no? Para ver cuál era la respuesta a nivel celular. Posterior a ello, estuvimos también midiendo triglicéridos a nivel citosólico, DNA citosólico y proteína citosólica. Triglicéridos porque queríamos saber y queríamos hacer la mímica de lo que pasa a nivel celular, y el DNA y la proteína porque en realidad son indicadores de qué tan citotóxico es el tratamiento que estábamos utilizando. Entonces, pues, midimos eso. Estos son los pocillos, estos son mis tratamientos, y esa es la forma en la que identificamos los diferentes ácidos grasos que estuvieron incubándose por 24 horas en estas células. Entonces, básicamente, lo que nosotros encontramos fue que las respuestas iban a ser diferenciadas y se notaba bastante cómo cada uno de los ácidos grasos iba a tener respuestas diferenciadas, y esto dependía de la longitud de carbonos dentro de su cadena, el grado de saturación de ácidos grasos y el número y orientación de los dobles enlaces de ácidos grasos, en el caso de ácidos grasos de cadena larga. Entonces, también suena bastante interesante, pero esto, como les digo, lo quería mencionar porque este es como el pilar que fundamenta lo que hicimos después, ¿no? Entonces, a partir de ello, yo me meto más a la profundización de la grasa láctea y me entero leyendo, bueno, la leche es un alimento muy común en varios países, y la grasa contenida en ella, pues es un componente que está relacionado con la calidad físico-química de los productos lácteos, tiene incidencias sobre salud humana y finalmente hay dinero de por medio, tanto a nivel de producción primaria como en la parte de procesamiento y lo que sigue en la cadena de producción de lácteos. Entonces, hay diferentes formas de modular la grasa láctea, y desde la parte genética y suplementación artificial a nivel de procesamiento, utilización racional de pasturas, pastoreo y algunos otros elementos. Yo en realidad trabajo en la parte nutricional, es la más rápida, y si se hacen bien las cuestiones, pues esto se observa relativamente más rápido que utilizando genética, ¿no? Que conlleva años de estudios. Así que eso es donde nace este interés por la intervención dietaria. La forma en la que he trabajado siempre es tratando de preservar lo que es la nutrición del animal, la producción en general, factores o patrones de productividad y la repercusión que pudieran tener los productos que originamos sobre salud humana. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos como una forma conceptual de trabajo, pues es establecer estos estudios controlados a nivel de granja, teniendo el conocimiento teórico sobre el metabolismo de lípidos y de esta forma tratar de generar componentes con cierta actividad en la salud humana, y después ver si podemos tener suficientes resultados para generar prototipos para diferentes empresas de lácteos que podrían estar interesadas en estos conceptos, y obviamente al final de cuentas la salud humana es lo más importante, además de la animal. En mi paso por Chile, nada más para ejemplificar lo que hicimos, esto fue en ovejas, en borregos, productores de leche.
En la zona donde yo me encontraba trabajando en Santiago, que es una zona central y con un ecosistema de mediterráneo secano, o secano mediterráneo, en el cual coexisten las producciones de ovejas y también la producción de aceite de oliva. Entonces, en ese momento surgió la idea de postular algún proyecto de innovación y desarrollo. Y para esto lo que nosotros tratamos de identificar fue subproductos de la línea de producción de aceite de oliva que no se utilizaran para alimentación humana y que estuvieran allí disponibles, ¿no? Y en algunos casos hasta por donación, porque en realidad se genera mucho desperdicio y genera también contaminación a algunos productos. Entonces, en este caso trabajamos con el orujo o alpeorujo, que es en realidad la fracción más fibrosa. A partir de la extracción del aceite se queda todavía la parte fibrosa de las aceitunas, y después utilizamos un aceite residual con una acidez no apta para consumo humano, que se denomina aceite lampante o aceite residual, y con estos dos hicimos nuestras intervenciones dietarias en ovejas lactantes y analizamos el perfil de ácidos grasos tanto en leche como en queso con estos productos. Entonces, para cada uno de los estudios, estuvimos trabajando con 9 ovejas lactantes en un cuadrado latino 3x3, hubo sus respectivos periodos de adaptación y colección de datos. En ambos casos, tuvimos siempre una dieta control, con una dieta característica, una dieta estándar, en la cual los animales ya estaban acostumbrados a ello. Y sobre ello, estuvimos incluyendo a razón de entre 3 a 6%, de incorporación, dependiendo de cada uno de los estudios, de incorporación de aceite lampante o el alperujo de oliva. Bueno, al final de cuentas, en el caso de los animales que fueron alimentados con el aceite de oliva, hubo incrementos, obviamente, de la presencia de ácido oleico y ácido baxénico, tanto en leche como en queso, y hubo una reducción de la heterogeneidad de los productos. La heterogeneidad significa qué tan capaz es el producto ateromas en el humano. Esto se hace mediante unos cálculos que toman en cuenta la cantidad de ciertos ácidos grasos saturados sobre la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados que se generan en las matrices. Y después, en la parte del orujo, tuvimos una disminución interesante de ciertos ácidos grasos saturados de 12 carbonos, 14 y 16. El ácido oleico se incrementó a razón del 60% en ambos, leche y queso, y el índice aterogénico fue reducido casi a la mitad. Entonces, si se fijan, el proyecto fue bastante redondito. Tuvimos la utilización de productos que en realidad para la industria del aceite de oliva eran un problema porque generaban contaminación. Nosotros encontramos que podemos utilizarlas para alimentar pequeños rumiantes y además podemos generar un valor agregado a este tipo de productos. Entonces, salió bastante bien ese proyecto. Posteriormente, en un proyecto ya más de ciencia básica y aplicada, en este caso nosotros trabajamos con bovinos, trabajamos con 9 vacas Holstein, también agrupadas en cuadrado latino triplicado. Tuvimos periodos de muestra, periodos de adaptación. En este caso hicimos un queso tipo chanco. Y el queso tipo chanco, para que tengan una idea, es un queso blanquecino, semifresco, muy parecido en estructura y matriz a un queso cheddar. Entonces, las vacas fueron alimentadas con una dieta control, sin suplementación de aceites, y sobre esa dieta control agregamos aceite de soya como fuente de insaturación y un aceite hidrogenado de palma como una fuente de ácidos grasos saturados. Es decir, lo que yo trataba de provocar era tratamientos contrastantes. Entonces, como habíamos visto en los otros estudios, ya sabíamos más o menos qué iba a pasar en leche y en queso, pero yo no sabía qué iba a pasar en la parte de análisis sensorial de los quesos, porque por un lado uno puede mejorar qué tan saludable podría ser el producto, pero no sabía qué tan aceptable iba a ser el producto, y eso es una cuestión que como veterinario o zootecnista uno nunca se cuestiona, y creo que es una de las partes más importantes, que el consumidor realmente le guste y compre el producto. Entonces, en este caso hicimos un análisis sensorial. Se evaluaron 16 atributos que comprenden cuestiones de apariencia, olor, sabor y textura. Y bueno, afortunadamente no encontramos diferencias significativas en la parte sensorial. En la parte de composición o químico proximal de leche y queso tampoco, es decir, grasa, proteína, lactosa, materia seca, fueron modificados por los tratamientos. Y el aceite de soya, como lo estábamos esperando, incrementó la presencia de ácido baxénico, la cantidad total de ácidos grasos monoinsaturados,
y hubo un decremento significativo de ácidos grasos saturados y de índice trombogénico. El índice trombogénico, prácticamente, al calcularlo, te podría indicar qué tan factible es que cuando te tomes la leche o te comas el queso genere trombos en humano. Entonces, aquí otra vez es un estudio bastante redondo y obviamente todo lo que vamos avanzando lo vamos publicando para que quede allí. Posterior a esto, quisimos ver otro tipo de aceite, y en Chile, Chile es uno de los principales productores de salmón en el mundo, quizás esté en el número uno o dos, está Noruega y Chile siempre peleando por el lugar, y utiliza ese aceite de pescado basado en salmón, y después hizo una mezcla de aceite de salmón con aceite hidrogenado de palma, que ya sabíamos más o menos cómo funcionaba. Si se fijan aquí, tengo alumnos que están poniendo y mezclando estos aceites. El aceite de pescado, obviamente, a temperatura ambiente es un aceite líquido, y el aceite hidrogenado de palma es un aceite perleado, como forma de hojuelas. Entonces teníamos las dietas totalmente balanceadas, o los TMRs, y sobre ellos a mano íbamos mezclando los aceites. Entonces, básicamente, también tuvimos 9 animales en un cuadrado latino. Si se van fijando, siempre voy escogiendo animales que hayan pasado más allá de los 100 días para que las observaciones que nosotros tenemos sean atribuibles al tratamiento y no por un fenómeno fisiológico. Es decir, si nosotros escogemos animales que estén más cercanos al parto, pues vamos a tener más problema de que a lo mejor haya una relación de balance energético negativo y otro tipo de cuestiones que en realidad para mi estudio no ayudan. Entonces, básicamente siempre estuvimos trabajando con animales más allá de los 100 días en leche, ¿no? En day sin milk. Bueno, básicamente hubo dos cosas interesantes que nos llamaron la atención en la parte sensorial. En la parte de la homogeneidad de color, fue más alta en los quesos elaborados con aceite de pescado, y también la dureza fue significativamente diferente, ¿no? En el control y en el aceite de pescado, la mezcla fue más dura. Nosotros creemos que fue más dura porque, como tiene esta fuente de ácidos grasos saturados, que en general, una vez que están a temperatura ambiente, son como margarinas, entonces son sólidas, y supongo que eso está relacionado con la dureza al momento de la masticación, ¿no? Porque los evaluadores lo que evaluaron fue qué tan duro es en el momento de la masticación el queso, ¿no? Con respecto al perfil de ácidos grasos, el aceite de pescado incrementó la presencia de ácido baxénico, la presencia de un omega 3, que es el DHA, tanto en leche como en queso. Y interesantemente, el queso generó una intensidad de amarillentez o color amarillento más fuerte. Esto fue correlacionado con la parte sensorial de los jueces que probaron los quesos, y también con colorimetría, ¿no? Estuvimos evaluando el color tanto en corteza del queso como en el corazón del queso. Con lo que respecta a la parte de productividad, no hubo efectos negativos de ningún tratamiento sobre producción de leche, ni composición de la leche, ni composición proximal del queso. Entonces, aquí también un estudio bastante redondito. Después de ello, ya estaba yo un poco aburrido, porque yo les estoy presentando algunos estudios, pero hemos hecho como 2 o 3 sobre el mismo razonamiento, y dije, bueno, vamos a meternos en una matriz más compleja. Y en este caso nos metimos a hacer helados, un helado suave, como estos helados que uno puede encontrar en McDonald's o Burger King. Entonces, tiene toda una tecnología y toda una forma de entender por qué y cómo es la estructura del helado, que son cristales de hielo. Entonces, para ello, en este caso, trabajamos con 15 animales en lactancia intermedia, las dividimos en 3 grupos. Ya no fue un cuadrado latino, en este caso trabajamos con modelos en bloque aleatorizados, y estuvimos muestreando los animales durante los días 21, 42 y 63 del estudio. Aquí cabe señalar que esta es solamente una patita del estudio. Estuvimos ahí haciendo cuestiones de nutrigenómica a nivel de glándula mamaria, a nivel de tejido adiposo, y también cuestiones de microbioma. A los mismos animales les estuvimos sacando contenido ruminal para hacer estudios de microbioma. Entonces, eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, los heladitos prácticamente salieron bastante bien. Obviamente hicimos prototipos, los panelistas probaron los helados y hicieron sus evaluaciones sensoriales. Obviamente ellos no tenían ninguna idea de lo que estaban probando, porque esto debe ser evaluación a ciegas. Y bueno, básicamente lo interesante fue que el aceite de pescado lo que hizo fue que se derretían más rápido los helados. ¿Y esto por qué? Porque en realidad la transferencia de esos brazos de cadena larga hacia la leche y después hacia el helado fue alta,
Y hay que recordar que los ácidos grasos de cadena larga son bastante poco estables a temperatura ambiente, lo cual hace indicar que son semilíquidos a líquidos. Y esto tiene un efecto sobre la estructura de los cristales del helado. Entonces, aquí ya no fue tan redondo el proyecto. ¿Por qué? Porque en realidad sí hubo cuestiones interesantes sobre el perfil de ácidos grasos, fue más beneficioso, más saludable para el humano. En la parte de procesamiento, ya hubo un efecto que no es tan esperable. Y esto es interesante porque en realidad los consumidores, al momento de consumir un helado, lo que tienen en la mente es... Einar, ¿nos escuchas? Hubo problemas con el audio. Denos unos segundos, por favor, para ver si puede reincorporarse el doctor. Se desconectó Roberto. ¡Ay, perfecto! Edinar, nos es... ya reviviste. ¿Puedes prender tu micro? Sí, ya, perdón. Ah, ok, pasó. No sé dónde se quedaron, sí. Y a ver, donde ya nos estabas hablando del aceite de pescado, okay. Que fue aceptable. Okay. Me parece que fue esa la última diapositiva. ¿Aquí? Esa, ahí, justo ahí. Ok, entonces no fue muy aceptable porque en realidad se derritió bastante más rápido esos helados hechos con aceite de pescado. Pero bueno, ahí quedó esta historia. Ahí fuimos aprendiendo un poquito más. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. Están muy, muy tímidos. Ya les dije que pueden dejar preguntas y comentarios, pero no se animan aquí en YouTube tampoco. Pero ahorita los animamos, no te preocupes. Bueno. Entonces, en este mismo razonamiento de utilizar 15 animales en un modelo por bloques al azar, estuvimos viendo también qué pasaba a nivel molecular en tejido subcutáneo adiposo. Entonces, básicamente, en este experimento en particular, tuvimos una dieta control sin suplementación. Después, sobre ese control, agregamos aceite de oliva a razón de 3% de materia seca y en el otro tratamiento agregamos aceite hidrogenado de palma a razón de 3%. Aquí la diferencia fue que estuvimos muestreando a los días 0, 21, 42 y 63 del experimento muestras de tejido adiposo para extracción de RNA. Después hicimos qPCR en tiempo real y después también tuvimos 20 genes de interés relacionados con metabolismo de lípidos con 3 genes de control interno. Entonces, básicamente aquí lo que nosotros estuvimos haciendo fue alternar diferentes, flanco izquierdo y derecho, sobre un área cerca del maslo de la cola, que es normalmente los mamíferos siempre tienen reservas de grasa en esa zona, y por razones de logística, para evitar infecciones, fue el lugar donde decidimos hacerlas. Lo mostramos normalmente así se hace. Entonces, al día 0, pues mostramos aquí, al día 21 mostramos del otro lado y así sucesivamente. Las biopsias de tejido adiposo, una vez que diseccionábamos el tejido, estábamos alrededor de 1 gramo a 2 gramos de este tejido. Y después los sumergíamos en un químico que preserva el RNA. Entonces, básicamente aquí, como les decía, tuvimos 20 genes de interés. Estos genes estaban divididos en funciones biológicas. Algunos estaban relacionados con transporte y activación de ácidos grasos, otros relacionados con síntesis de NOVO, factores de transcripción y así sucesivamente. Aquí yo no me voy a ir en específico para no marearlos, pero sí es para que vean que estuvimos evaluando qué respuestas hubo a través de los diferentes días de muestreo, si algunos se activaron, si otros no se activaron, y como dicen en inglés, si hubo up or down regulation. Entonces, eso fue lo que estuvimos mirando aquí. En general, como nosotros estuvimos suplementando a razón de 3%, es una cantidad que está como en el borderline o frontera entre el bien y el mal. Entonces, aquí es suficiente para generar algún cambio de perfil de ácidos grasos, pero no suficiente como para hacer un cambio fuerte a nivel molecular, al menos en tejido adiposo. Esto fue interesante, estudios de 63 días, normalmente en la literatura se trabaja con 50, y con nosotros fuimos hacia 9 semanas, que es bastante, bastante más largo. Y hasta aquí, pues esto fue lo que obtuvimos, respuestas bastante bajas a nivel de
de tejido adiposo. No hubo mucha diferencia entre lo que es una fuente insaturada, que sería el aceite de oliva o el aceite de palma hidrogenado. La expresión de genes lipogénicos en el tejido adiposo fue un poquito mayor en aceite hidrogenado de palma. Pero más allá que eso, no hubo más cosas interesantes que reportar, al menos en esta parte. Entonces, después de eso, y regresando al grupito de animales con los que hicimos los helados, una línea del estudio fue hacia la parte de helados, pero aquí en este caso lo que nosotros queríamos ver es la respuesta a nivel molecular en glándula mamaria. Entonces, normalmente lo que se hace en todo el mundo es hacer biopsias percutáneas directamente en parénquima de glándula mamaria. Yo no quise hacer eso, yo quise hacer una cuestión alternativa. Y resulta que al extraer la leche, centrifugarla y hacer una serie de pasos químicos, uno puede obtener pellets de célula somática, las cuales prácticamente hacen o asemejan la funcionalidad de glándula mamaria en un porcentaje del 90-95%. Entonces, esa fue nuestra aproximación metodológica. Y en esta fue muy interesante, los animales fueron alimentados, una línea de leche se fue hacia la producción de leche y otras muestras de leche se fueron hacia la parte de extracción de los pellets de células somáticas. Y bueno, en este caso, utilizamos también el razonamiento de dietas contrastantes, el control, luego el aceite de soya. Aquí, por ejemplo, también utilizamos el aceite de pescado y estuvimos viendo lo que hemos estado observando tanto en ovejas como en vacas, que el aceite de soya incrementó ácido baxénico, rumiénico, ácido oleico, y el aceite de pescado incrementó EPA, DHA y total de esos grasos. Después, con lo que respecta a la parte de expresión de genes, en el QPCR que nosotros utilizamos, tiene un programa que hace análisis, que son aleatorizaciones que hacen que se disminuya la dispersión de, ¿cómo se diría esto? La diferencia entre los promedios de las respuestas de cada uno de estos, abundancia de genes. Entonces, para... Aleatorizaciones se llama. Sí. Perdón, Einar, yo tengo una pregunta porque, bueno, sí. Aquí me surgió, ahora sí que luego ustedes hicieron un super estudio donde están viendo si los genes algunos se expresan más, se expresan menos, dependiendo, ¿no?, de los ácidos grasos. Sí. Y dentro de todos estos genes, ¿han considerado o han hecho un estudio en donde puedan ver la expresión de genes de la respuesta inmune? Por ejemplo, obviamente, como ya hablas de células somáticas, glándula mamaria, pues esto a mí me lleva a pensar qué pasa con las mastitis, ¿no? Que finalmente, pues son súper importantes controlarlas, mantenerlas, pues en niveles bajos, ¿no? Para que los animales estén súper bien de salud. ¿Han medido algún gen así de que vamos a ver cómo se comporta, no sé, las interleucina... las proinflamatorias, 1-beta, TNF-alfa, no sé, sí, o algo? El razonamiento es irse sobre la parte de genes relacionados con metabolismo de lípidos. Ajá. Pero sí, hay estudios, como lo planteas, que se meten más en la parte de factores de inflamación y uno genera, una lista de primers con genes de interés que estén relacionados con esa respuesta específica. Por ejemplo, que en el caso de aceite de pescado, sobre todo aceite de pescado, hubiera ahí cosas interesantes en la parte de inflamación, ¿no? Pero yo aquí no es parte de lo que yo trato de buscar, pero podría ser una línea alternativa para hacer esto. Y también podría ser, a lo mejor, no sé, si tuviera más recursos, pues podría hacer también biopsias a nivel hepático. Allí. Pero sí hay varias cosas interesantes. Lo que sí no he mostrado aquí es que cuando nosotros evaluamos todo lo que es productividad, pues productividad es la producción de leche. También vemos la parte del químico proximal de la leche, grasa, proteína, lactosa y conteo de células somáticas. En casi todos los estudios que hemos hecho siempre hay un decremento significativo de células somáticas en animales que son alimentados con aceites insaturados. ¿Por qué? No lo sé. Pero por ahí hay algo súper interesante que alguien tiene que tomarlo, porque yo no me dedico a esa parte de salud de glándula mamaria.
Pero sí, hay algo, hay una transferencia de estos ácidos grasos poliinsaturados que llegan hasta el parénquima y seguramente tienen algún efecto bactericida. Porque en realidad, en teoría y en la literatura y todo lo que hemos visto, los ácidos grasos, mientras más insaturaciones tienen, más efectos tóxicos tienen sobre las bacterias. Por eso, en realidad, en el rumen, las bacterias evolucionaron para agregar átomos de hidrógeno y evitar que mueran en algunas poblaciones. Entonces, lo que hacen estos ácidos grasos es alterar la permeabilidad de las membranas bacterianas. Entonces, la rompen, sale el DNA y muere. Entonces, yo supongo que por ahí está la explicación de por qué hay un decremento en la parte de células somáticas. Y yo no me metí a la parte bacteriológica, pero probablemente también haya una disminución de bacterias, ¿no? Si se hiciera un cultivo en la mamaria, no sé. Por ahí va. Ok, y tienes una pregunta de YouTube del doctor Augusto Lizarazo. Sí, sí. Te felicita por tu excelente trabajo. Y la pregunta es, ¿la manipulación nutricional sobre el perfil de los ácidos grasos varía mucho entre rumiantes? ¿El impacto podría ser mayor en pequeños rumiantes? Más bien al revés. Yo creo que, sobre todo la cabra es más resistente a la suplementación con lípidos. A través de la experiencia que hemos tenido, normalmente nosotros, para ver algo interesante en leche, aunque es un helado, con 3% de incorporación en bovinos, o sea, 3% de grasa, 3% de materia seca de grasa en el total de la dieta, es suficiente para generar algo interesante en vacas. En ovejas y cabras hay que ir a más o menos 4 hasta 6% de incorporación de grasa para ver algo interesante. ¿Por qué? Hay algunos estudios muchísimo más básicos, conceptuales, sobre la parte de la estructura del ecosistema ruminal. Y parece que por evolución, la cabra es, si comparamos el bovino, la oveja y la cabra es un animal muchísimo más rústico, y de hecho ustedes si lo ven es un animal que tiene modificaciones óseas para incluso pararse en dos patas, ¿no? Una vaca no hace eso. Entonces, al momento de tener esa facilidad de tener otro tipo de alimentos, pues estas hojitas, esas cuestiones que van ramoneando, pues tienen un montón de cuestiones que son tóxicas para las bacterias, sobre todo el rumen. Entonces yo supongo que por eso, en cuanto a poblaciones, debe haber ahí algunas cuestiones diferenciales, y por eso hacen que al menos en cabras sea un poquito más resistente y también en ovejas. Entonces yo podría poner como cabras como más resistentes, luego ovejas y luego bovinos. O sea, los bovinos, en definición del librito que todos leen, si se pasa uno de un 5%, empieza a haber un fenómeno que se denomina depresión de grasa láctea. Pero, por ejemplo, para ver ese fenómeno en ovejas o en cabras, pues ya hay que ir a 6 o algo así para poder observarlo. Entonces, por ahí va la respuesta, así es que esa es por donde está tirando la pregunta. Yo vi algunos estudios ya un poquito más avanzados y conceptuales, lo hicieron en el INRA en Francia. Y lo que ellos estaban haciendo, que muchos lo hacen, es vaciaban rumen y después agregaban una concentración de diferentes microorganismos conocida, y sobre ella iban infundiendo este tipo de tratamientos para ver cuál era la respuesta. Pero en realidad, todos los que se dedican a microbioma ruminal saben que el microecosistema o macroecosistema ruminal, como lo quieran definir, es un sistema con mucha plasticidad. Entonces, durante los primeros días que esas poblaciones reciban algo nuevo, van a haber fluctuaciones en poblaciones. Pero esta plasticidad lo que hace es que se vuelva a configurar en su forma basal. Entonces, también es una de las cosas bastante mágicas que tienen los rumiantes. Pero yo creo que esa plasticidad creo que es muchísimo más potente en cabras todavía. Entonces, creo que por ahí va la respuesta. Ok, gracias. Hasta ahorita son las que tenemos. Continúa, por favor. Gracias. Vale. Bueno, precisamente yendo a la parte de microbioma, con estos mismos animalitos con los que trabajamos, en vez de hacerles las biopsias y todo esto, nos fuimos nada más a sacar contenido ruminal, un contenido con una matriz entre líquida, semisólida, y utilizamos esta sonda
una sonda que está diseñada para llegar a la parte más distal ventral del rumen. Hay muchos escépticos sobre la metodología y otros. Yo diría que en el mundo es un 50-50. O sea, hay grandes grupos que han utilizado esto. Hay un proyecto marco europeo en donde se mostraron 1,000 vacas con esta sonda y no hubo ningún problema, pero bueno. Normalmente las críticas van a que hay contaminación por saliva y que lo que uno detecta no representa realmente lo que es el ecosistema ruminal, pero bueno, por lo que nosotros hicimos, creo que sí funciona bastante bien y tiene muestras representativas, sabiéndolo hacer, obviamente. Entonces, en este caso, muestreamos al día 0, al día 21, 42 y 63, durante el momento en el que los animales estuvieron suplementados con olípidos. Se extrajo DNA, trabajamos con 16S, utilizamos secuenciación de próxima generación, el NGS, y bueno, utilizamos R. Bueno, esto fue, hay que señalar que esta fue parte de la tesis de doctorado de una exalumna. Entonces, básicamente aquí nos metimos en un mundo que era relativamente desconocido, todo lo que sabíamos era la teoría, pero no lo habíamos medido nosotros. Y aquí, por ejemplo, estuvimos viendo diferentes respuestas de la comunidad bacteriana a nivel de filum. Estuvimos viendo allí que Firmicutes prácticamente es el más preponderante y después seguido por Bacteroidetes. Y si se fijan, básicamente a nivel de filum hubo respuestas diferenciales mínimas, pero diferenciales dependiendo del tipo de saturación del aceite. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva incrementó el Firmicutes después de los 63 días. Y el aceite de oliva disminuyó la presencia de bacteroidetes a los 63 días. Aquí yo hago este tipo de highlights como para llamar la atención, porque en realidad son estudios de largo alcance, son 9 semanas en las cuales nosotros estamos monitoreando cómo hay fluctuaciones de la cuestión bacteriana. Entonces, si se fijan nada más por el simple hecho de ver cómo se van moviendo las barritas, pues sí, hay algunas, a nivel de filum hay algunas variantes, pero si lo ven ya a nivel macro es muy constante, o sea, casi no hay efectos y mucho menos utilizando un 3% de suplementación. A nivel de género, detectamos aproximadamente 143 géneros clasificables, pero todos aquellos que se dedican a esto de microbioma ruminal saben que Plebotella es el más preponderante, seguido por Succinoclasticum, y también hicimos este análisis estadístico para ver cuáles son los efectos diferenciales por tipo de tratamientos. La Plebotella es muy conocido que es bastante sensible a la incorporación de ácidos grasos poliinsaturados y también a la incorporación de almidón en la dieta, ¿no? Esto más relacionado en dietas más clásicas, ¿no? De vaca lechera, donde incorporan más ensilaje de maíz, hay más almidón y hay algunas cuestiones allí. Pero en la parte de los que nos dedicamos a la suplementación de lípidos, pues Plebotella yo diría que es la más afectada y siempre está con algunas fluctuaciones. Entonces, pues si se fijan aquí hay cosas interesantes y que quizás no solamente están relacionadas con el nivel de saturación o insaturación de los aceites, sino que por ser aceite ya hay una disrupción potente, o sea, nada más en una visión macro, del día 0 al día 63, pues hay fluctuaciones bastante interesantes en Plebotella, que es la más sensible. En Succinoclasticum tuvimos un patrón opuesto, o sea, si se fijan, comparado con el día 0 al 63, va incrementando su presencia en el rumen. Hicimos también análisis de alfa diversidad, hicimos beta diversidad y no hubo tampoco nada que declarar allí. En alfa diversidad utilizamos KO1, Shannon y Simpson, los índices, no hubo nada que declarar allí. Y bueno, aquí justamente hace como 3 días publicamos este trabajo. Y bueno, como nosotros utilizamos el 3% de incorporación y durante los 63 días no hubo un efecto muy fuerte sobre el microbioma. Y por lo mismo, ¿no? Con la pregunta que me hacían, uno tendría que ir a una incorporación más transgresora y tendría que ir uno por sobre los 5 o un 5% de incorporación para ver, o forzar, ¿no?, respuestas, pero en realidad si nosotros lo pensamos desde el punto de vista práctico y del ganadero, pues no le interesa que haya depresión de grasa láctea o que se vea comprometida la salud ruminal, por ejemplo. Entonces, por ahí a nosotros nos faltaba ver el ángulo del rumen y esto viene a sacar evidencia de ello, ¿no? De la parte de plasticidad, de la parte de que estamos utilizando un porcentaje que no transgrede otras cosas, salvo la parte del perfil de ácidos grasos de la leche.
¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente bloque? No, no, todavía no tenemos otra. No se animan. ¿No? Okay. Bueno, ya actualmente lo que estoy haciendo aquí en Dinamarca, y que son estudios que están en progreso, estamos trabajando en ello. Trabajamos con cabras landras, es una línea genética, en realidad, esta raza. Es una raza que traían los vikingos en el norte de Europa y me imagino que era como una moneda de cambio. Entonces, en cada punto del norte de Europa va a haber una línea genética de estos animalitos. Una alumna se acercó a mí y me dijo si podíamos hacer algún estudio donde pudiéramos ver qué tan factible era la incorporación de aceite de girasol o de canola sobre las dietas de las cabras. Y bueno, hicimos la cuestión de perfil de ácido grasos en leche. Pero aquí yo quise irme un poco más a la parte de omics y quise ver la parte de metabolómica en leche, que es un mundo nuevo, ¿no? O relativamente nuevo para muchos. Entonces, aquí estos aceites los estuvimos incorporando a razón del 4%. O sea, si se fijan, ya aumentó un 1% más porque son cabras y ya uno tiene que observar algo interesante. Para la parte de metabolómica en leche, utilicé dos aproximaciones analíticas. Una fue la utilización de resonancia magnética nuclear y la otra fue cromatografía de masas. En la parte de composición de leche no hubo ninguna diferencia de detectar, o sea, importantes de grasa en leche. En este caso, pues hubo un incremento, seguramente por el aporte de densidad energética en las dietas, sobre lo que es animales alimentados con canola y aceite de girasol. Pero de allí en fuera, proteína, lactosa, caseína, sólidos totales y todo lo que ven en esta diapositiva, pues no fueron afectados. Entonces, esto está interesante, ¿no? O sea, normalmente la leche de cabras pues, va direccionada a la manufactura de quesos y la leche y la proteína son esenciales para poder hacer un buen producto, ¿no? Entonces aquí, hasta ese punto, vamos haciendo bien la tarea. Nosotros utilizamos esas aproximaciones analíticas y básicamente para lo que es la polaridad de la leche y las fases que tiene la leche, resultó más apropiado utilizar resonancia magnética para ver el perfil de metabolitos en leche, ¿no? Entonces aquí prácticamente en este análisis de componentes principales, eso es lo que nos está indicando. Están divididas los diferentes animales, que fueron tres animales por tratamiento, durante, bueno, y divididos con los tres tratamientos. Básicamente este es un estudio básico, entre básico y también exploratorio, porque no hay mucho al respecto en metaboloma en leche. Lo que más hay son reportes en bovinos, hay algo en cabras y más relacionado a la parte de estrés calórico, pero en la parte conceptual de suplementación de lípidos no hay prácticamente, no hay nada en cabras. Entonces aquí, utilizando los resultados de la resonancia nuclear, aquí hay unas cosas que destacar. Aquellos animalitos alimentados con aceite de canola tuvieron un incremento en metabolitos relacionados con alcoholes y compuestos alifáticos. Estos compuestos están relacionados con problemas o son potencialmente relacionados con problemas de salud de rumen. Cuando hay acidosis ruminal, al menos en bovinos de carne que tienen alta cantidad de concentrado en su dieta y de almidones, hay alta presencia de etanol, o sea, de alcoholes. Y esto parece ser que también va de la mano con incremento de aminas y putrefacción y cuestiones así. Entonces aquí, en mi caso particular, lo que nos está dando de evidencia es que probablemente estos animales, si bien no generan ni a nivel subclínico ni clínico algún desorden en rumen, probablemente haya algo porque eso está siendo secretado en la leche. Entonces ahí por primera vez ya estoy viendo que mis tratamientos podrían tener un efecto nocivo en un largo plazo en la parte de salud del animal, y esto es algo que ya ha sido bastante, bastante cuestionado. Nosotros cuando hemos mandado los trabajos a revisión, normalmente se nos cuestiona eso, ¿no? ¿Qué pasaría hipotéticamente? ¿Qué pasa en el caso de que estos animales fueran alimentados durante meses y meses con estos productos? Y sí, podría haber algún efecto que no es muy, muy amigable para el animal. Aquellos animales que fueron alimentados con aceite de girasol, pues hubo algunos metabolitos que fueron incrementados. Estos metabolitos, como la taurina, la valina, la tirosina, son relacionados con metabolismo de compuestos nitrogenados, normalmente, o proteína o aminoácidos.
Entonces, si por ejemplo uno quisiera hacer quesos, pues yo recomendaría, pues vete por la parte del aceite de girasol, si es que lo tienes a la mano, porque al menos en leche está incrementando este tipo de metabolitos. La tirosina, por ejemplo, está relacionada en algunas de las cadenas de metabolitos o de metabolismo. Está relacionada con el sabor a cabra que tienen los productos de cabra. Entonces, esto es algo interesante a explorar ya hacia la parte de manufactura de productos cuando se utilizan leches de cabra. Ok. Sí, sí. Entonces, bueno, esa fue la parte como de experimentación con animales, y otra línea de las que tengo es tratar de entender qué pasa con las expectativas de los consumidores. Hace un año, 2 años aproximadamente, pues junté un grupo de gente de Dinamarca, de Estados Unidos y Reino Unido, y estuvimos preguntándole a estos países, a consumidores de estos países, cuáles eran sus expectativas, su conocimiento, su percepción sobre grasa láctea. Entonces, en resumidas cuentas, encontramos que prácticamente la grasa láctea es muy importante para los 3 países, y están bastante enterados sobre la presencia de ácidos grasos saturados en la leche. Eso es como lo más primordial que tienen en sus cerebros, y esto probablemente está relacionado porque normalmente el médico humano, cuando hace una recomendación nutricional, siempre se va hacia ese grupo de ácidos grasos. Estas poblaciones que estuvimos muestreando, pues también consideran que la grasa láctea tiene ciertas, es saludable hasta cierto punto y que puede traer beneficios nutricionales. En la parte de hábitos de consumo, en las poblaciones de Reino Unido y de Estados Unidos, pues encontramos que les prefieren comprar más leche entera y leche descremada. Y en la parte de los daneses, pues es una sociedad que tiene una concepción distinta a los demás mortales, y ellos se fijan mucho por su cuerpo y su salud, y prefieren tomar leche, sí, pero con menos incorporación de grasa en ella. Entonces, la parte de leche descremada es bastante importante para ellos, ¿no? Entonces, por ahí fuimos encontrando cosas que, si bien son, todos las manejamos de alguna forma cuando discutimos con nuestros colegas, pues no había un trabajo que lo hiciera evidente, ¿no? Ya con toda una metodología de muestreo, estadística y todo eso. Bueno, ya para cerrar, entonces hemos ido revisando todo lo que puede hacerse a partir de la grasa láctea. Estuvimos revisando estudios in vivo, in vitro, cuestiones de sensoriales, nutrigenómica, microbioma, metaboloma. Entonces, hay diferentes cuestiones que se pueden, y que incluso se apoyan una de la otra, ¿no? Para comprender qué es lo que pasa en una fotografía un poco más amplia. Pero quizás un dominio básico, pero sí tratar de ver y controlar qué es lo que pasa a nivel más macro, ¿no? Esto es importante porque en el momento en que uno toma decisiones de logística, de operación, recomendaciones al productor, pues esto es un poquito más interesante. Si alguien me preguntara, bueno, esto, y sí, yo realmente lo puedo asumir, todo lo que hemos hecho es más hacia la parte de ciencia básica. En la vida real, recomendaciones que podrían hacerse es alimentar con subproductos de semillas de oleaginosas. Hoy por hoy creo que es lo más interesante que podemos tener y que es más viable y disponible. Aún no sabemos qué pasa a nivel de procesamiento de lácteos cuando uno está incorporando este tipo de productos. No sabemos qué pasa a largo plazo. Al menos, por ejemplo, en la parte de microbioma entendimos un poquito algunas cosas. En la parte de metaboloma en leche también obtuvimos alguna luz sobre esto. Pero yo creo que hace falta más al respecto, como lo dijo Angélica, en la parte de salud, sobre todo quizás en rumen y quizás en el otro punto que sería glándula mamaria, hay muchas cosas que hacer. Lamentablemente mi capacidad no da para hacer un estudio que esté relacionado específicamente con la glándula mamaria, es un órgano bastante complejo, y pues para hacerlo hay que saber cómo tener un método, una metodología exacta para realmente discernir, no solamente irse por la parte de células somáticas, sino realmente ya hacer un estudio más direccionado hacia este órgano. Y bueno, la otra es establecer siempre una comunicación entre lo que sería el zootecnista o el veterinario o cualquier otro tipo de profesionista relacionado a esto, con la parte del consumidor y con la parte de procesamiento de lácteos. Creo que ahí hace falta bastante que comprender. Y bueno, ya para cerrar, bueno, lo que yo veo es que vamos a seguir utilizando más productos agroindustriales, son de bajo costo. Esto puede mejorar al menos la calidad lipídica en leche y queso o en helados,
o leche en polvo. Puede haber un valor agregado de ellos, puede haber diversificación de productos, puede haber beneficios a nivel de salud pública. Y lo que se está utilizando actualmente, al menos en humanos y en algunos escenarios en animales, es esto que se denomina Nutrition Sensitive Agriculture, en el cual es esto que le puse al título, ¿no? Es una nutrición inteligente en la cual uno amalgama prácticamente varias cosas, ¿no? Desde la parte tecnológica, la parte más agronómica de la producción basal, la parte de productividad, y también uno debería hacer un balance de cuánto es el retorno económico de lo que uno está invirtiendo para producir este tipo de productos. Entonces, bueno, ahí les dejo esa cuestión en la cabeza, nutrición sensitiva o sensible en agricultura, o también nutrición inteligente, si es que así lo quieren denominar. Y bueno, aquí está mi nombre entero, si quieren ponerse en mi Facebook, ahí me buscan, y aquí está mi correo electrónico, si algún día quieren una marca o hacer alguna interacción. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Einar, estuvo súper interesante tu plática, me gustó muchísimo. Tenemos poquito tiempo y tienes 3 preguntas más. Si las puedes responder así muy concretamente, estaría excelente. Karen Tajonar te pregunta, ¿qué sobre tus investigaciones en Chile hubo diferencias en el rendimiento lácteo en la producción de quesos y que si tienes alguna experiencia de investigación en producción de quesos de pequeños ruminantes en México? ¿Y qué tipo de subproducto puede ser interesante para la evaluación en México? Sí, en la parte de lo que hicimos en Chile fue principalmente en ovejas, no hicimos nada en cabras, no hubo diferencias en rendimiento quesero. En México estamos trabajando con colegas de la Autónoma del Estado de México y también con colegas de la Universidad de Juárez en Tabasco. Y allí lo que hemos explorado, aquí, por ejemplo, hemos trabajado con animales Sanen y Alpino. No hemos encontrado ningún problema en la parte de rendimiento quesero. En el sureste, allá en Tabasco, hemos trabajado con esto en Peligüey, ovejas Peligüey. En esas ovejas se hicieron quesos tipo manchego y también hicimos queso panela y tampoco hubo diferencias. En estos animalitos, su dieta basal principalmente eran pastos tropicales y sobre ellos, en realidad no fuimos más hacia la parte de lípidos, sino bien incorporación de o cambios en la concentración energética de la dieta. Pero esas son como las experiencias que hemos tenido aquí en México. No sé si respondo a las preguntas. Ok, Karen, sí. Por favor, dinos si te respondió a tu pregunta. Yo creo que sí, me quedó claro. Te pregunta también Santiago Ramón y Cajal. Sí. ¿Cómo puede ser estadísticamente relevante un estudio con una N de 5, 9 o 15 vacas? ¿Y cuál es la relevancia del tiempo en que se derrite el helado? ¿Cuál es la utilidad de esta característica? Sí, es muy buena observación. Bueno, nosotros para hacer esto estamos, normalmente quien está en nutrigenómica, creo que la frontera sería entre 6 y 8. Tuvimos ahí algunos problemas al momento de la parte logística, pero aquí quien se dedica a investigación y ha ganado proyectos y ha estado haciendo todo esto, pues también hay que hacer un balance entre lo que sería la potencia estadística y la parte de lo que tus manos y tu dinero pueden hacer. Entonces, en este caso, nosotros tuvimos que hacer un análisis, o sea, tuvimos que calcular el poder estadístico, y lo que nosotros estuvimos estudiando efectivamente fue, mediante otro tipo de estudios relacionados a esto, fue qué tan variantes son es la respuesta a esos genes que utilizamos. Hicimos nosotros una batería de 20 genes, y sobre ellas, sobre las respuestas que vimos en estudios anteriores, nosotros hicimos nuestro análisis de potencia estadística. Pero sí, 5 animales es poco. Lamentablemente no hubo más dinero para hacerlo. O sea, ya logísticamente hacer una operación de 15 animales es bastante, bastante intenso. Y bueno, lo que hicimos fue tratar de ganar espacios, tratando de meter diferentes líneas en esta parte. Pero sí, es cuestionable, ¿no? Pero yo, como siempre lo he dicho, bueno, de hacerlo o no hacerlo, pues yo ya lo hice. Hay cuestiones. Cuando nosotros lo publicamos en Nature, publicamos eso precisamente con 5 animales. Una de las observaciones que nos hicieron en realidad fue, porque no sé, yo evalúo también para esta revista de Scientific Reports, cuando tú evalúas y el corazón de esta revista es evaluar qué tan científico
técnicamente suena tu experimento, ¿no? Technically and scientifically sound. Eso es como lo que te dicen a ti como evaluador. Entonces, los evaluadores dijeron, a ver, ustedes tienen una hipótesis bastante potente, bastante clara, aparte de contrastar respuestas de ácidos grasos poliinsaturados, y ustedes además tuvieron la parte de hacer una alternativa a la biopsia percutánea de glándula mamaria. Entonces, pues hay varios componentes que equilibran esa decisión entre tener 10 animales para hacer un experimento o hacer una cuestión más moderada con 5 animales, pero en la cual tienes una hipótesis bastante robusta y un estudio bastante redondeado desde el punto de vista técnico, ¿no? Y científico también. Entonces, pues ahí es lo que dicen los Estados Unidos, ¿no? Es un trade-off entre hacerlo y no hacerlo, y pues bueno, yo lo hice. Yo, por ejemplo, ahora tendría, y estoy expectante a que cuando mande esto de metabolómica leche, pues ahí tengo 3 animales. Entonces, probablemente aquí lo que yo tengo que hacer como investigador es, pues, es ser humilde e incluso poner en el título como estudio exploratorio, porque ya 3 animales es bastante más bajo, ¿no? No es un cuadrado latino, fue un modelo de bloques al azar, y pues bueno, ahí uno tiene que ir con esto, ¿no? Y ponerlo desde el principio, pero creo que va por allí. ¿Me repite la otra parte? ¿Me preguntó otra cosa? Sí, te preguntó. Sí, que ¿cuál es la relevancia del tiempo en que se derrite el helado? ¿Cuál es la utilidad de esta característica? Ah, sí, eso, los que se dedican ya más a la parte de tecnología en helados, como lo comentaba, o sea, la matriz del helado es una cuestión muy compleja, porque en realidad tú tienes que preservar los cristales. Tú como consumidor vas y compras un helado y no quieres un helado que ya esté derretido. Ahí hay unas cuestiones también de cuestiones cognitivas, en las cuales tú relacionas la imagen con la parte de degustación, ¿no? Entonces, como lo decía, el aceite de pescado hizo alguna transferencia de ácidos grasos de cadena larga, que son bastante inestables a temperatura ambiente, es decir, son líquidos, y esto probablemente generó una disrupción en la velocidad de derretimiento del helado. Entonces, por eso yo decía, o sea, si esto nosotros nos vamos a una parte ya más de aplicación, hacer un prototipo y empezar a testearlo en un nivel un poquito más macro, pues probablemente no sea tan bueno. ¿Por qué? Porque cuando las personas que venden helado lo sacan del congelador, lo ponen en donde sea, en un conito o en un vaso, esa matriz tiene que tener una estructura de aproximadamente 2 a 3 minutos antes de que llegue al paladar, porque si no, pues se derrite. Pero con el pescado se derretía muchísimo más rápido. Entonces, eso no está bien. O sea, desde el punto de vista de comercialización del producto, creo que ahí podría haber problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto podría verse también en la parte de los que se dedican, que también lo hemos visto con los colegas. Si incorporas mucha fuente de ácidos grasos de cadena larga en bovinos de carne o en animales que están destinados a carne, también hay problemas al momento de los cortes de la canal. ¿Por qué? Porque la grasa es bastante inestable. Entonces, cuando se pasan las cuchillas, se resbalan los cuchillos y eso no le gusta, sobre todo a nivel de rastro, ¿no? A nivel de matadero, eso no gusta tampoco. En cerdos creo que le llaman grasa suave, ¿no? Entonces, por ahí ya la cosa. Sí, no, y pensando ya en que los niños son los principales consumidores de helado, los papás van a pensar 2 veces antes de comprarle un helado que ya está derretido. Si de por sí terminan batidos y está como consumidor, sí, tienes razón. Tienes otra pregunta que te dice, buen día doctor, excelente plática. Desde una aproximación de ciencia básica, se ha estudiado si los efectos de la suplementación de aceites en el microbioma ruminal solo afecta la estructura de las comunidades bacterianas o también modifica las enzimas secretadas en el rumen por las bacterias? Todo. Mira, aproximadamente nosotros en el mundo debemos de conocer máximo un 20% de lo que pasa en rumen. O sea, en realidad es desconocida todas las interacciones que hay. Y hoy yo diría que bacterias es lo que más conocemos. En la parte de enzimas, obviamente, sí hay bastantes cosas que meterse allí. Por ejemplo, aquí en Dinamarca con otros colegas, pues ellos están viendo ya la parte más de transcriptómica en rumen. Es muchísimo más complejo y es bastante costoso. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, yo por lo que he aprendido, hay dos formas de entenderlo, ¿no? En la parte de enzimas, si tienes ya una mira a enzimas, puedes detectarlas por química clásica, ¿no? Si no las tienes detectadas, pues podrías hacer estos estudios con este tipo de cuestiones de bioinformática, pero necesitas tener a un bioinformático que entienda sobre la biología básica del rumen. Entonces ahí se vuelve muchísimo más complejo.
Empresas como Christian Hansen, que es un gigante en el mundo, y también Novo Nordisk, que se dedican a hacer enzimas artificiales, están sobre ello. De hecho, nos están usando a nosotros en la universidad para prestarle a nuestras vacas con fístula ruminal, y a partir de ellos, ellos están haciendo prototipos de enzimas. Actualmente en el mundo, yo creo que no les interesa mucho la productividad de la leche, sino más bien qué tanto afecta a la productividad hacia la parte de emisiones de metano. Entonces ellos, por donde va la cosa, es encontrar enzimas que puedan ayudar para que las emisiones a producción de metano entérico sean reducidas. Entonces están tratando de ver qué tipo de aditivos añadir en el alimento de los animales, y estas son enzimas. Entonces sí es súper interesante esa pregunta, yo creo que por ahí va la cosa, y sí es desconocido todo lo que hay en Rumen, hay muchísimo que hacer. Y algunos colegas lo hacen, que tienen más dinero, pues se hacen estudios de microbioma con diferente aproximación analítica, después lo correlacionan con la parte de metaboloma en rumen, y entonces ahí tienes una visión más global, ¿no? Más compleja de lo que está pasando, porque por un lado tienes las poblaciones de microorganismos, y por otro lado ya tienes productos o metabolitos que se están originando, ¿no? Entonces ahí tienes algo más redondo. Ahí. Ok, y te voy a hacer una última pregunta, ya no hay más de las personas que están conectadas, pero es una pregunta que a mí me surge. Ya viendo todo lo que nos presentaste en pequeños rumiantes, en vacas, que está súper complejo, súper interesante. ¿Me escuchas, Aina? Porque creo que ya se congeló. ¿Me escuchas? Hoy creo que hubo problemas otra vez con el audio del doctor. Y yo no le voy a poder preguntar, pero bueno, ya también terminó nuestro tiempo, luego le haré la pregunta. Y bueno, parece que sí está teniendo problemas con su internet, pero aunque no me escuche, yo creo que después me va a poder escuchar. ¡Ah, ya revivió! ¿Me escuchas, Aina? ¿Le pueden prender el micrófono, por favor? Ya está. ¡Ay, perdón! Ya me estaba inspirada en mi pregunta. Sí. Mira, está súper, creo que muy fácil. Ya vi todo el trabajo tan interesante en todo lo que se meten con todos los ácidos grasos, vamos a ver, con esta dieta y demás. ¿Tú qué opinas o cómo está la situación en Dinamarca o en Europa en general? Porque aquí en México, que supongo que es una tendencia mundial, es de que están satanizando la leche de vaca, que se van por los productos de almendra, de coco. Y bueno, el veganismo no me meto ahí porque ya es de cada quien lo que quiere tomar o no. Yo hablo desde la parte nutricional. A mí me ha tocado ver a nutriólogos que satanizan la leche de vaca y no tomen. En Dinamarca sucede esto, o sea, porque no hay comparación lo que te aporta la leche animal con la leche vegetal. ¿Tú qué opinas o qué pasa allá en Europa? Sí, pues ya no son nada más opiniones. En Chile hice un estudio en el cual, por ejemplo, hicimos todo un perfil de ácidos grasos de todo lo que hay en leche en el mercado, leches comerciales, y además compramos todo lo que está mal nominado leche vegetal, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer el perfil como cromatografía de gases de todos los productos del mercado. Lo que nosotros encontramos fue interesante, hicimos Chemometrics, que es quimiometría, creo en español, en lo que nosotros utilizamos todo el perfil de esos grasos, utilizamos análisis de discriminación por componentes principales y ortogonales, y allí lo que claramente se vio es que la leche entera por sí solo se agrupa en un lugar, la leche semidescremada en otro, y la leche descremada en la parte de perfil de esos grasos es muy parecida a la leche totalmente descremada bovina. ¿Por qué? Porque en la industria de la leche vegetal, porque no tiene grasa como la tiene la vaca o la leche bovina, lo que ellos tienen que incorporar es aceites, y estos aceites normalmente pueden ser de almendra o alguna otra cuestión que normalmente en su estructura tiene alta cantidad de ácido oleico y linoleico. Entonces, por eso que cuando uno hace este tipo de análisis, pues uno lo ve que sí tiene mucha semejanza con la leche totalmente descremada. En la parte de danesa, nosotros hicimos un estudio con una estudiante de maestría, y bueno, lo que nosotros logramos comprender es que hay personas que por gusto y por moda están yéndose hacia la parte de consumo de leches vegetales, sobre todo leche de soya y almendra principalmente, también hay de hemp,
y también hay de cereales, pero creo que esas son las que más les gustan. Y bueno, aquí en este tipo de países, y creo que también en México, ya hay unos etiquetados en donde realmente leche es leche, ¿no? Y si quieres ponerle non-dairy products, entonces se convierte en lo que es leche vegetal. Está creciendo bastante ese grupo de consumidores, pero hoy por hoy yo diría que la gran mayoría siguen consumiendo leche bovina. Lo que hace falta allí es generar una comunicación más amplia y tratar de exponer lo que es, como tú bien lo dices, la diferencia entre lo que es leche bovina y lo que es esas aguas producidas a partir de las semillas, ¿no? Que hay. ¿Por qué? Porque en realidad, como matriz alimenticia, la leche es muchísimo más compleja. No solamente trae grasas, sino también proteínas, trae minerales, trae vitaminas. Entonces, como matriz, yo te puedo decir que en el mundo solamente hay dos. Las más potentes son el huevo y la leche. De ahí en fuera no hay nada más. Entonces, cuando tú tienes una leche, por mucho que tenga ácido oleico o linoleico, pues no tiene más que eso. Y curiosamente, cuando tú analizas el etiquetado de esas leches, vas a ver un montón de cuestiones que meten sintéticas. O sea, ellos, en la industria láctea, por ejemplo, cuando ellos, lo que ellos hacen prácticamente es centrifugar e ir retirando grasa, ¿no? Para hacer leche entera, descremada y semiescremada. Y entonces, al momento de retirar esa grasa, lo que hacen es también quitar densidad energética y de alguna forma ellos tienen que equilibrar. Fíjense bien, si no me creen, vean en el etiquetado y si bien tiene un porcentaje de grasa, en el momento de ver carbohidratos, van a ver que más o menos se equiparan, porque eso y lo que juegan con la parte cognitiva y sensorial del consumidor. O sea, a veces no hay mucha diferencia. A lo mejor la grasa sí, pero en la parte energética casi no se ve mucha diferencia. Ustedes fíjense, no me crean, nada más fíjense en la parte energética. La parte de leches vegetales, lo que ellos hacen es tratar de generar un producto que pueda ser competitivo hacia la matriz de leche bovina, y por lo tanto le meten más cosas que no necesariamente son naturales, y es ahí donde entra esta cuestión que yo les debato, ¿no? O sea, la leche vegetal en realidad no es tan natural como la están visualizando, y desde el punto de vista ya más de producción sustentable y veganos y todo esto, pues sí, es más costosa, de hecho. O sea, yo diría que produce más contaminación producir un litro de leche de soya que un litro de leche bovina. Y por ahí está la discusión. No me meto tanto a eso, pero eso es lo que he ido aprendiendo en las discusiones. Ok, y por último, te saluda Janet Benito López. Te felicita, excelente ponencia. Saludos desde Perú. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por conectarte. De verdad, sé que estás súper ocupada ahorita en México y te diste el tiempo. Muchas gracias, me gustó muchísimo. Gracias. Y bueno, a todos los que están conectados, también les quiero dar las gracias por su tiempo y los quiero invitar al próximo seminario, que será el martes 22 de junio, igual a la 1:00 p.m. Va a estar la doctora Isabel Osorio Terán, ella es académica de la UAM, y más adelante les daremos el título de su ponencia. Entonces, por mi parte, es todo. No sé si mis compañeros de educación continua tengan algún aviso. Me parece que no. Elina, ¿algo que quieras agregar? Ah, ya se nos congeló otra vez el doctor. Pero bueno, ya nos estábamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Gracias.